Ahora no. El domingo si ganamos la carrera. Planilla. Te tenemos preparada una sorpresa para esta noche. Vos. ¿Quién es esa chica? Es mi novia. Trabajamos en la misma bar. Permiso. Llaman de la gerencia. ¿Viste? Y a ustedes también. Vos que conocés al gerente, explícale lo que pasó. Que se divierta. Cristina, ¿conoces al señor? Sí, querida. Yo también soy una admiradora del señor Bucci. Muchas gracias. Los muchachos tienen adoración por usted. ¿Dónde fueron? Los llamaron de la gerencia. ¡Cuenta lo que me han hecho! Pero, ¡no hay feo que valga! ¡Esto no se hace! Comprenda, señor gerente. Fue sin querer. ¿Cómo sin querer? Entre personas serias, esas cosas no se disculpan. Un descuido, ¿sabe? ¡Un papelón! ¿Saben lo que me cuesta eso?
Ah, pero a mí me indemnizan. Bueno, señor, le pagaremos. ¿Pagarme? ¿Qué? Lo roto. ¿Qué roto? Lo de la señora. ¿Qué señora? No sé nada. Yo no llamé, porque estos informales de los churumbeles recién avisan que no pueden venir. Supe que ustedes estaban aquí y quería saber si lo pueden reemplazar. ¿Se animan? Pero cómo no. Vengan. Vengan por aquí. Tiene muy buen gusto, Bucci. Y parece que festeja el triunfo por adelantado. Y como no se le quede atravesado en la garganta. El conde de Damasco, mi rival en la pista. Parece que también quisiera hacer lo mío. Mejor aprendete el baile. Y paloma va a ir, que no queda tierra al país. Paloma va a ir, el trinito está más peligroso que me dijo. Paloma va a ir, el baile va a ir. Me hablaban de una sorpresa. ¿Sabes eso que acaban de hacer en el escenario? No, ese es un secreto del gordo. Permíteme. La felicito y lo envidio. Señoras y señores, ahora el número más original de la noche. El cantor de los 100 cantores. ¿Qué cantor desean escuchar? Elijan. ¡Rufino! Canta, me abrace, es lo mejor de mi vida, besándome la alma herida, me pilla el corazón. ¡Ángel Varga! Sabiendo que te quería, que vos serás mi alegría, el sueño abrazará. Para mí ya no hay consuelo, y por eso me encurdeno a olvidarme de tu amor. Oscar Agosto. Cuando vais a mi cuartito y no encuentro desalada, solo triste, abandonado, de la gana
de llorar. ¡Raúl Verón! Hoy te tengo largo rato, campaneando tu retrato para ver. De noche cuando me acuesto, no puedo cerrar la puerta, parte dejando la vieja, me hago ilusión de volver. ¡Tú me vas a morir! Siempre llevo bizcochito a tomar con matecito, como si estuviera humor. Y si vieras la Catalina, todo se pone cabrera, cuando no nos vea los dos. ¡Osvaldo Grimó! Una guitarra en el ropero, todavía está cuñada, nadie en ella canta nada, ni hace sus cuerdas vibrar. ¡Carlito Roldán! Y la lámpara de cuarzo, a mil ausencias que miro, porque tú no me has querido. Y yo te triste, ayúdame. Señores, por favor, pónganse de acuerdo. ¡Castillo! Noche de esa, lluviosa furifría, de huracanado viento me sorprendió en vereda. En horas avanzadas sentía mi hogar volvía. Encontré un pobre niño en un portal dormido, en la noche de esa. Adiós para siempre, mitad de mi vida, un alma tan solo teníamos los dos. Pero hoy es preciso que esta alma divina, la amarga palabra del último adiós. ¿Quién eres, donde vivo? Dime que haces la vida, la noche es tan horrible, no puede haber nadie. Las almas que se aman no tienen olvido, no tienen ausencia, no tienen. Abandono, jugar cobardemente, de cánticos que lloran por ella larga vez. Estas se llaman padres, padres sin cuerpo. El pianista, ¿seguirá algún régimen? Ahí donde lo ves, es un genio de la mecánica. ¿Ah, sí? Ha inventado algo maravilloso. Contale. Es un carburador que causará sensación. ¿Un carburador? ¿Ya lo probaron? Sí, en un motor común. Así que usted sabía mecánica. Estudié un poco. En realidad, yo me hice solo. Si se hizo solo, francamente pudo hacerse mejor. Bucci, ¿no podrías ver ese carburador? ¿Cómo no? Cuando quieras. Mañana mismo en el taller. ¿Qué te parece? Yo también quiero verlo. ¿Y vos, Cristina? Yo no voy a poder, querido. Tengo que irme temprano a La Plata. Te ruego avisos en la UAR que no iré a trabajar. Entendido. Mañana nos vemos en el taller. Vamos a buscarlo. Ayer lo probamos en este casaco. Cuando lo veas funcionar, te vas a asombrar de su rendimiento. ¿Está patentado el invento? No está. ¿No está patentado? ¡No! ¡No está el carburador! ¡Lo han robado! ¡No! ¡Sí! Alguien lo sacó del armario. ¿Buscaron bien? Vengan.
cerradura. Ah, pero miren, aquí hay un gasto importante. El ladrón debe ser petiso. Puso esto para alcanzar el estanque. Ese cajón lo puse yo, tonto. Lástima que no lo tenía patentado. Hay que avisar a la policía. Todavía no. El ladrón no puede andar lejos. Debe haberlo robado anoche o esta mañana. ¿Sospechas de alguien? No sé. Tiene que ser alguno que nos vio ayer aquí. Piensen, a ver. Ayer cuando acomodamos el coche, ¿quién vino a cargar la casa? No. El chofer del ingeniero Gaster. ¿No lo ha visto nada? No, ¿qué va a ver? Me parece que nos preguntó y yo le dije... ¡Idiota! No, no, idiota no. Le dije que... Seguro que le hablaste del carburador. Ahora sí, yo no creo que... Hoy mismo hay que dar con ese chofer. Dice que no lo puede llamar. Qué gordo, vamos a llegar tarde para el número. Que se arreglen en la UAD. Primero tengo que recuperar el carburador. ¿Y eso? Aquí estás en honor del conde de Damasco. Con razón vienen esas brevas. Bueno, ¿cómo lo vemos el tercer este? Venga, ya tengo la solución. Ayúdenme a subir. Por aquí es más fácil entrar. Oye. ¡Hay un perro! ¡Cállate! A lo mejor es manso. No. Más manso me parece por ti. Agregado comercial. Agregado cultural. Agregado comisarata Menechunda. ¿Agregado de qué? Sí. Agregado por mi cuenta, ¿no? Ah. Vamos, a ver, ahora nos cuento, vamos. Rápido, rápido, ya deberíamos estar tocando. Vamos, no hay tiempo que perder. ¡Eh!
automovilistas, de vencedores de caminos y de pistas. Ellos del vértigo de la velocidad, cantemos todos este boogie cielo a fondo, el boogie boogie con olor a gasolina, en homenaje de que su motor domina, aunque bailando se nos rompa el cigüeñal. Juan, 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 qué botón señores, Juan, Juan, rugen los motores, Juan, Juan, ese que la pista, Juan, Juan, un coche a la vista, Juan, Juan, se está acelerando, Juan, Juan, la me está cantando, Juan, Juan, pasa como bala. Juan, Juan, qué velocidad. Soy el caso de un campeón de 100 carreras, soy victorioso de 200 a la meta, bailando el boogie para parar a la cuneta. Porque la curva lo acabaron por mallar. Que despistar al mayordomo. Separémonos. Vení, Jorge. Pero dígame, canejo, ¿esa confitería no tiene más mozos para mandar? Ya van a mandar más, señora. Señorita. Aguanceros apurados ahora. Tome, rápido. No me mire con esa cara de idiota. ¡Vaya! ¡Qué buen mozo! Le servirá whisky a los caballeros. A los caballeros, sí. A las damas, no. Vamos y vuelva enseguidito. ¡Qué mira, canejo! Oiga, Encanto. ¿Qué? ¿Te vas a hacer el loco conmigo? ¿Eres vos? Sí, y la otra es Jorge. ¿Hablaste con el chofer? Anda ahora que está en el garaje. ¿A que no saben quién está en la fiesta? Te vas a quedar sonso cuando lo sepas. Mira. Sí. ¿Viste? Se quedó sonso. No puede ser.
señor. Cuando guste, conde, hablaremos de este asunto. ¿Cómo no? Pero si me perdona, antes quisiera recordar dónde he visto a su señorita hija. Francamente, no recuerdo. Ah, ya sé. Usted estaba con vos. Es... No le agrada la música. Perdón. ¿Puedo pedirle todavía que me conceda este vals? Permiso. ¿Qué me decís? ¿Pero por qué me engañó? Ah, oh, viejito, yo no sé. Mirala la huerpanita. Mozo, traigo una... No hay. Mozo, ¿tiene algo frío? Sí, lo pido. ¿Qué novedades? Casi nada, que tienes en la fiesta. ¿Cómo? Ya te explicaré. No hay tiempo que perder. Seguí buscando al chofer. Conseguí bebidas, emborracharlo. Vos tratás que Cristina no te vea. Hay que proceder con delicadeza. Atiéndamelos al ingeniero y a la niña. Yo no los conozco. Le diré al mayordomo que se los indique. No lo molesté, ya los encontraré. No querés un traguito. ¡Vaya! Venga, mi hijo. No quieres un traguito. No importa, sé solo. Venga. Esta noche es mía. ¿Quieres una copita?
No, me duele mucho la cabeza. Voy a tomar una aspirina. Déjate de aspirina. Sírvale una copa. No, papá. Sírvale. Le digo que no. Sírvale, mozo. No, no, papá. ¿Qué dice? Digo que no, parece querer. Permiso. ¿Qué le parece, conde, si vamos a conversar de ese asunto que le... Cristina recién se va. ¿Quiere chartreuse, madame? ¿Qué decís, pajarón? ¿Chartreuse? Va, tres o cuatro. Vigilando al conde y a Gasta. Nosotros vamos a ver qué pasa en el garaje. Lo llaman, señor. Ah, sí. Permiso. Lo que es ser joven y oligarca. Pedro, déme la llave del coche. Avísale a los muchachos. Ven y Jorge. Siento mucho, pero no puedo entregársela. ¿Pero por qué desconfía de mí? Comprenda, señorita. Yo no puedo darle ese carburador sin una orden escrita de mi señora. Está bien. Lo del carburador cuando se lo dijimos a Buche en la fiesta y... ¿Termina? Y ella lo robó, ¿no? No, ¿cómo voy a suponer eso? Ahora que a lo mejor le encargó a alguno que lo rapiñara. De todos modos, hay que conseguir que la policía gane el caserón. Le ruego, muchachos. Y perdóname vos, Gordo. Pero primero quisiera hablar con Cristina. No puedo creer lo que sucedió. Ni yo. De acuerdo. Entre tanto, nosotros también haremos algo. Sí, bueno, pero recuerden que mañana es la carrera. No vayan a meterse en lío. No, que nos vamos a meter en lío. La palomita debe estar adentro. Venga. Entraremos por los fondos. Oh.
¿Qué le pareció? Creo que puede resultar. Es que podría ver los planos. Ya se los mostré. No se apure. Primero tenemos que concretar el negocio. Hay que rescatar ese carburador, cueste lo que cueste. ¿De acuerdo? ¿Dónde van los triunfadores del mañana? ¿Qué jabón se llevaron? Compraron el insuperable Jabonol, el jabón de los triunfadores del mañana. A continuación. De negro, fíjate que le pasó a la radio. Solucionado el inconveniente que motivó la suspensión de este programa, LLL reanuda su transmisión. Era la estación. ¿Qué? ¡Cambiarla! ¡Ya va a empezar la novela! Amor mío, tengo que confesar que este gesto es terrible. ¡Ya asusta! ¡Qué lindo! ¡Pero vi! ¡Pero es mucho! Perdóname, Margarita. Te he engañado. Soy un miserable. ¡Habla por qué! ¡Qué es ustedes! Tú no eres la madre de mi hijo. Más acá eso, ponelo ahora italiana. Trito, te tacci da per parente, e sotto te ne tu zucchero in coppa mare vinte, e tanto sta già buca, e tanto sta già girà, troppo ma d'arrivà. Che radio è che pone lo più lo pila? La radio di casa mia trasmette lo più che pila. Y así termina, señoras y señores, la novela Una caricia en la sombra. Vengan, vengan a ver lo que encontré. Vamos, ¿qué es eso de ahí? ¿Pato de casa? ¡Mamá! ¿Qué hacen aquí? Veníamos a visitarlo al conde. Yo te voy a dar conde a vos. Alcanzamos que te sobra. Levanta lo que es el negro.
adentro. ¡Falta uno! ¡Cuidado! ¡Aquí está! Menos mal que me está... Es tan raro que Cristina no haya llegado. Para mí que se te hizo negar. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aquí? Hasta que salga. ¿Y ahora qué hacemos? Seguir esperando. ¿Pensás quedarte toda la noche? Tengo que hablar con ella. Mira, yo cuidaré la puerta del garaje. Vos vigilás bien esta entrada. Anda tranquilo. ¡Gordo! ¿Eh? No salió nadie. No he visto a nadie. Andá y decíle a Cristina que quiero verla. ¿Yo? Sí, vos. Pero... Anda, hazme el favor. Descoide, señorita. ¡Venga! ¡Venga, buen mozo! Los trae por aquí. Lo manda a la confitería. ¿La confitería? Ah, sí, sí. La confitería. Ingrato. Qué mala memoria tiene. Venga, venga por acá. Simpático. Me imagino lo que viene. Está morado. Seguramente se rompieron algunas copas. No, quería hablar con la señorita. ¿La niña Cristina? Sí, por un presupuesto. Por favor, démelo a mí nomás, yo se lo entregaré. Es que necesito explicárselo personalmente. ¿Me podría anunciar? ¿Cómo no? Encantada. Voy a ver si ya se levantó. Disculpe, Socada me parece haberla visto de otro lado, ¿eh? Difícil, yo siempre la llevo aquí. No está para vos. Venga, vamos a la cocina a esperar que pase el chubasco. Cosa de familia, ¿sabe? ¿Sabe? Me imagino que usted no tiene apuro. ¿Otra copita? No, no, suficiente. No me desprecies, canijo. Por la felicidad de un amor que nace. ¿Se ahogó mi pichonguito? Bigote tan suave tiene. Pronto, salió con el coche. No, 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 no,
Catalina? El conde de Damasco. Tenían razón. Vamos a dar cuenta a la policía. ¿Explicarme qué? A mis amigos les debes una explicación. Estoy segura que me comprenderán. Está bien. Vamos a buscarlos al stand de bus. Señor Gucci. ¿Y los muchachos? ¿Cómo, no están aquí? Justamente hoy, que los necesito para la carrera. Pero entonces... Ya sé. Se han ido a Caserón. ¿Qué Caserón? Dios mío, hay que hacer algo. Vos quedás a ayudarle al señor Gucci. Ella me indicará el camino. Con tal que no les haya pasado algo grave. ¿A eso? ¿Quién sabe qué farra anda? El conocido comentarista deportivo JJ D'Agostino transmitirá a las 16 horas todos los detalles del gran premio que se disputará esta tarde en el circuito automovilístico. Lástima que no puedan ir, ¿eh? Y de inmediato, DDT prosigue con su programa musical. ¿Qué te pasa? ¡Gusano! Me dan estos zapatos, ¿sabes? ¡Tenés el baile de San Víctor, eh! Pruebe la mística flor. Le caerá mucho mejor. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Desorrilla el carburador! ¡Yo me encargo de este! ¡Al fin lo tenemos! ¡Nuestro! ¡Ya es! ¿Quién es? Acérquense. Usted, deje fuera. Atrás. Ya me imaginaba que ella les avisaría. Hay que salir de aquí de cualquier manera. Déjame, yo les hablaré primero.
hace, bruto? Entregar esta chorra a la policía. Nos equivocamos. Ella estaba de nuestra paz. Sí, por eso se complicó con el padre en el robo del carburador. No, muchachos. Yo solo trataba de ayudarlo. Ese hombre no es mi padre. Es un impostor y un canalla. Bueno, ahora como no nos consigue un avión para perseguirlo, ya hablaremos de eso en el camino. Vengan, Bucci los necesita para la carrera. La lucha se torna cada vez más emocionante. El conde de Damasco encabeza ahora el pelotón. Bucci, por su parte, ha perdido mucho terreno por cuanto tiene un solo mecánico y no puede reabastecerse con la rapidez necesaria. El conde de Damasco mantiene la delantera. Bucci no puede descontar la ventaja pese al enorme esfuerzo que está realizando. Los tiempos parciales. ¡Muchachos! ¡Miren! ¡Acá! Continúa en la punta. Prácticamente Bucci tiene ya muy poca chance. El muy idiota los dejó escapar. Están locos. Si el motor anda bien, ahora andará mejor. Pero muchachos, voy a perder la carrera. ¡Listo! Bucci, que no sabemos por qué se ve detenido en su box, reanuda otra vez la carrera. El conde de Damasco concede el primer puesto y su triunfo parece casi asegurado.
tú. Todo se aclaró. Ella no era la hija. Y el padre no era el padre. ¿Cómo? Gaster la adoptó siendo chica. Cuando ella supo la clase de sujeto que era, quiso trabajar y... Todavía no. Puede ocurrir algo que no se espera. Ya está. Es emocionante el final de esta competencia. Faltan solamente dos vueltas. Si Bucci alcanza al Conde de Damasco, vamos a presenciar un duelo terrible. Se va a correr la última vuelta. El director de la prueba se dispone a levantar la bandera a cuadros. Thank you.